Alex Lora nos compartió que ya tiene todo listo para el día en que llegue a faltar, pero mientras tanto, él disfruta al máximo en la rempaja, arremángala, reempújala, pues con su domadora. Véase, ¿no? Con más de 5 décadas de trayectoria, Alex Lora confesó si en algún momento de su carrera ha pensado en retirarse de manera definitiva de los escenarios musicales. Y sí, hay momentos en que te da el bajón fuertísimo y dices, ay, me voy a tocar el jueves, viernes, sábado y domingo, y los viajes también te matan, ¿va? Pero en el momento de estar en contacto con la raza, en ese momento se te olvida todo. Y la misma energía de la raza te prende a ti. Yo estaba afónico. En unas partes de las, en unas ciudades de Estados Unidos donde estábamos tocando, hablaba y más ronco que ahorita, vaya. Pero ya a la segunda rola, tercera rola, como que no sé de dónde te sale la energía porque el contacto con la raza te prende. Pensando en el futuro, el líder de la agrupación El Tri compartió si ya tiene sus documentos en orden, su testamento. Solo sí que tengo todo en orden desde hace mucho, ¿no? Porque como somos una familia pequeña, pues parece que todo está arreglado. Aunque en esta vida uno nunca sabe lo que vaya a pasar, ¿no? En cualquier momento todo puede valer queso, ¿no? Pero mientras nos dure la vida hay que tratar de disfrutarla al máximo. Mi domadora es la que hace todo, yo nada más doy de gritos y digo... como las que estoy diciendo ahorita. También a todo se le va a la hija, ¿no? Todo se le queda a su hija. Ah, claro. Primero Dios, que nosotros nos vayamos antes, ¿no? Mientras tanto, a sus casi 70 años de edad, Alex disfruta su vida y su sexualidad en plenitud. Dios hace a las personas como él piensa que tienen que ser. Yo creo que... pues, eso está en la mente de cada persona, ¿no? Y si tú estás, te sientes bien y estás, haces ejercicio y te mantienes en una actitud positiva, pues sí puede haber chacachaca. Hay que practicarlo, es un deporte que hay que practicar por lo menos 2 veces a la semana, porque si no, se pierde el ritmo, se pierde la condición y ya no hay chacachaca. ¡Mamá, prende la grabadora que estás ahí en el Tri de México! No, y no, prende la grabadora porque pues de 2 a 3, de 2 veces por semana. ¿Eh? ¿Qué hubo? Pues 2 veces por semana. ¿Cómo lo felicito? Está poquito, ¿no? Dos veces por semana. Miren, estaba viendo yo un estudio serio en cuanto a las relaciones entre matrimonios, o sea, personas que están estables en una, cohabitando en una casa. Miren, de los 19 a los 29 años, el promedio frecuencia en la que se tienen relaciones sexuales, según una encuesta, es de 112 veces al año, es decir, de 2 a 3 veces por semana. De los 29, vea usted su edad, de los 29 a los 39, 86 veces al año, o sea, 1.5 veces por semana. Yo no entendí el 1.5 porque hay como que ya mero, como que no. Bueno, el fajecín, yo creo. El fajecín, yo creo. De los 39 a los 49 años, 1 vez por semana. 69 veces al año. Ya de los 49 años en adelante ya no... Ay, contaron. Pero ¿quién te vendió ese estudio? Tú que estás... Pues muy, estaba yo leyendo. Está ahí. Muy desalentador. Está yo muy creo triste, que, ¿verdad? O sea, los 19 a no sé qué... pues le pones todo ahora el día. Dicen con alegría que las parejas cuando están iniciando los primeros 3 años es entre 1 a 3 veces por día cuando estás empezando, pero después ya se va haciendo cada vez más esporádico. A ver, vuelvo de chismoso, tú, Gustavo, no sé. ¿Cuántas? Yo les voy a decir una cosa. ¿Qué? Es muy relativo eso. Pero miren, les voy a decir algo importante. ¿Y tú, Adi, no es Adi, viernes? ¿Entras en encuesta, miren, o no? El tener relaciones sexuales con periodicidad te quita el colesterol. ¿Con periodistas? Con periodicidad, periódicamente, Gustavo. Ajá. Y también con periodistas. Fíjense, te quita el colesterol, te aliviana la cuestión de la circulación, te alarga la vida del corazón. Y te alarga. Ay, muchas amanecen cosas bonitas y todo. Ah, con razón Adis hoy me dijo, ¿qué te crees que me anda fallando el colesterol? Ah, ay, me Adis. Sube el colesterol. Es como... qué bueno por Alex Lora. Mira, ¿cuántos años tiene con su domadora? Y él
Para él es... Desde el 68. Para él está bien. Si dos veces le parece bien, qué bueno. Ah, sí, lo que ¿a ti te parece poco o bien? Pues poquito, ¿no? Pues sí, ¿no? Yo digo... Tú, Lalo. No, a mí me parece una cosa mínima. Aquí hay que aplicar eso de en esta casa se a las 6 de la tarde llegues o no llegues. Así, estés ¿no? o no estés. Exacto. Pa' diario. Okay. Señoras, no le hagan caso. Lo que usted necesite, lo que usted ocupe, como dicen por ahí, pues usted tira si hay dónde y cómo. A mí se me hace que hasta telarañas. ¡Ay, este! ¡Ay, tu tío! ¡Telarañas en el techo de la casa! Claro, claro. Que tiene uno porque que uno limpia. Uno no limpia por andar en otras cosas. Claro.